vamos a encontrarnos en este momento con Miguel Rodríguez, el bueno. Porque hay un Miguel Rodríguez malo que, hizo el paquetazo, Miguelito Rodríguez el malo, ese que hizo el paquetazo. Pero aquí está Miguel Rodríguez el bueno, el ministro de Ambiente, camarada ministro, con nosotros en este momento, por acá en Sur de la Conducta. ¿Qué está sucediendo? Andan algunos locos por ahí echando cosas químicas, cortando árboles. Se desató la ira, pero contra la naturaleza, contra el medio ambiente. Sí, bueno, muchachos, buenas noches. De verdad que contento de poder compartir aquí un rato con ustedes. Fíjate que nosotros el día sábado hicimos un hermosísimo acto con el presidente Nicolás Maduro, justamente en el Día Mundial del Agua. Estuvimos con las mesas técnicas de agua, un acto muy bonito, donde además entonces inauguramos importantes obras como un acueducto en Margarita, una planta potabilizadora en Opio, acá en los Valles del Tuy. Y además hicimos un encuentro con las mesas técnicas que lo hicimos ahí en el embalse de Suaca. Fue un acto realmente donde la revolución de alguna manera muestra ese concepto de ir construyendo nuestras soluciones desde la base, que es el poder popular. Y fíjense ustedes entonces que el gobierno haciendo eso, yo allí hace una reflexión que hoy se las dejo también a ustedes que son acuciosos en investigación. Yo decía, ¿en qué país se celebra el Día Mundial del Agua con su presidente al frente, con su pueblo buscando solución? Bueno, eso son, digamos, decisiones que la ONU lo decretó así, sobre todo para tener conciencia de lo que debe ser el consumo racional del agua, y este año fue por el agua y la energía. Y yo decía, caramba, es un lujo que nosotros tenemos en el país, que podamos entonces con nuestro presidente conversar y además proyectar a nivel nacional lo que es el Plan Nacional del Agua y todo lo que el país está haciendo en eso. Y fíjense entonces lo que pasa apenas un día después, porque ese acto fue el día de esa hermosa marcha también del movimiento estudiantil, digamos, por la agresión que se dio a nuestra universidad. Yo que soy universitario, de alguna manera siento eso con mucha fuerza. Pero el día domingo se da un episodio en la ciudad de Mérida, alrededor de las 8:45 de la noche del día domingo, que resulta que nuestro operador de planta, con más de 20 años de experiencia, estamos sirviéndole agua a toda la ciudad de Mérida y él se da cuenta que llega un olor muy fuerte a la planta. Inmediatamente llama hasta el punto de captación, que está en el río Mocujón, donde está el dique de captación, llama a una persona que tenemos allí, un supervisor, y dice, mira, ¿qué me estás mandando como agua? Porque esto tiene un olor muy fuerte. ¿Qué está pasando? No, aquí no está pasando nada. Yo estoy mandando el agua normal, o sea, estamos agarrando la misma agua todos los días. Inmediatamente entonces, como ve que ese olor es muy penetrante, él manda para las operaciones, y eso de alguna manera fue lo que evitó la situación que se iba a presentar en medio del día, el día lunes. ¿Qué hubiese producido, por ejemplo, de haberse materializado esa intención de lanzar gasoil en el agua? ¿Qué iba a producir de manera inmediata? Lo que nosotros pensamos, más allá del efecto a la salud que pudo haber generado algún tipo de afección respiratoria, no, es que iba a generar eso en la población. Imagínate tú que tú vayas a abrir el chorro de tu casa y te salga una cosa con olor, que te salga una cosa aceitosa, que te salga un olor penetrante, porque entonces el gasoil tiene compuestos aromáticos, tiene benceno, tolueno, y eso es lo que es penetrante. Efectivamente se iba a generar una conmoción en la ciudad de Mérida. Eso es lo que de inmediato se iba a generar. Y fíjense, muchachos, que iba a culpar, por supuesto, al gobierno. Nosotros. Iba a decir, bueno, el G2 cubano vino, le echó a los manifestantes pacíficos para que la gente de Mérida, tal como tal, salga contra el gobierno. Vamos a envenenarlos a todos. Alguna cosa así. Efectivamente, iba a generar realmente una conmoción. Iba a empezar a llamarse a la gente por las redes. ¿Cómo está el agua en tu casa? Y efectivamente le iba a salir a todo el mundo, porque esta planta cubre el 82% del agua que se consume en la ciudad de Mérida. El presidente entonces, cuando se entera la información y nos enteramos todos, me dice, Miguel, hay que irse para Mérida y hay que ir a hacer una investigación, porque mucha gente analiza esto. Mucha gente cree que nosotros somos capaces de inventando cosas como esta. Con esto no se juega. Nosotros le estamos dando agua potable a nuestro pueblo en todo el país. Nosotros seríamos incapaces de estar jugando diciendo que el agua potable hoy tiene una cosa y que mañana tiene otra. No, nosotros en eso somos absolutamente responsables, porque para nosotros el agua no tiene color político. El agua es para todos los venezolanos sin ningún distingo. Ministro, yo quisiera de repente hablar de Mérida, pero quisiera pasar un video a propósito de esas acciones encaminadas para tratar de generar terrorismo, porque una acción encaminada para que un colectivo se sienta perjudicado por este tipo de acciones, pues no es, simplemente tiene como objetivo generar terror en una población, como lo que quisieron hacer con el agua. Pero quisiéramos pasar este video
que son las cosas que han venido pasando en Mérida, pero que también nos gustaría, después de este video que es ahí en donde se ven los francotiradores que atentan en contra de un guardia nacional bolivariano, están jugando con el agua, están jugando con las instituciones, pero están también quemando árboles y haciendo un acto piromaníaco en donde llevan más de 5.000 árboles. Eso no se había visto ni siquiera en el régimen hitleriano. Así que vamos a ver este video y ya regresamos con el ministro Miguel Torres, ministro del Ambiente. Miguel Rodríguez. Se me mezcla ahí con Miguel Rodríguez Torres. Ahí estamos, ahí entonces en esa confusión, pero bueno, Miguel Torres, bueno, Miguel Rodríguez, ya lo dije, Miguel Rodríguez, no Miguel Torres, vamos a ver. Que tienen protestas pacíficas desde edificios, justamente el sector Las Américas, ¿no? Allá en el Estado de Mérida, bueno, defendiendo y ciudadanos a punta plomo, matando guardias nacionales y de otras gente, pero hablando de terroristas y otros locos, lo que pasó con el sistema de aguas de Mérida. O sea, esta gente sabía exactamente lo que estaba haciendo, ¿no? Fue que llegaron, echaron el chorro de gasolina en el sistema, ellos sabían qué estaban haciendo. Por supuesto, y va a ocurrir, por cierto, el impacto político iba a ocurrir justamente el día en que muere nuestro guardia nacional, porque eso se iba a sentir en los hogares de Mérida el día lunes. Por eso la descarga la hacen el domingo en la noche, y va a estar pasada por la planta, llegada al tanque, y el día lunes, cuando usted fuera a abrir su grifo, iba, digamos, a detectar lo que estaba pasando. Fíjense, para que ustedes tengan y nuestro pueblo sepa lo serio que hemos sido con esto, porque aquí no estamos inventando absolutamente nada. Fíjense, para tratar un agua en contenido de hidrocarburos, de aceite y grasa, no puede pasar de 0.3 miligramos por litro. Esa es, digamos, la norma que le permite a usted tomar agua que tenga 0.3 miligramos por litro. Bueno, la muestra que tomamos allí apurado cuando el operador Manuel Pérez, apurado por supuesto, para la planta, quita la entrada de agua y empieza a tomar muestra, nos dio 89 miligramos por litro, así, 300% más. 300% más de lo permitido, por eso él inmediatamente para la planta. Pero ese fue el análisis que hicimos ese día. Quisimos ser muy responsables y nos trajimos la muestra y la mandamos a Interet en el día de ayer. Y a pesar que habíamos tenido, por supuesto, como son el contenido de compuestos volátiles, se vaporiza muy fácilmente, se evapora y ya, por supuesto, había bajado. Y sin embargo, todavía esa muestra que nos traemos ayer pasa de 10 miligramos por litro todavía, la muestra que nos traemos ayer de Mérida, que mandamos esta mañana a Interet, y dice claramente, el resultado indica la presencia de hidrocarburos pertenecientes al rango diésel, que fue justamente lo que ya nosotros habíamos previsto que ocurrió. Es decir, que no hay ninguna duda que eso ocurrió. Y fíjense ustedes, es bien importante que nuestro pueblo vea esto. Aquí está la lámina. Ahí está. Aquí está la lámina para que nuestro pueblo vea. Este es el comisario del 6CPC que detecta dónde estaba el tambor de gasoil, luego dónde están las perforaciones de la tubería, y bueno, varias perforaciones que mostramos. Así que, esto no es cuento, esto era un acto terrorista.
Esto es un acto macabro que, por cierto, no iba contra los chavistas. ¿Cuántas personas? Iba contra toda la población. Este acueducto surte a 182 mil habitantes. Imagínense. O sea, era una ciudad de Mérida. Prácticamente todos iban a ver afectados por esta situación. Y fíjense que también detectamos esta mañana, ayer se hicieron las pesquisas del caso para que la cosa sea seria, y Mérida va a haber resultados. Y vamos a tener responsables porque ya están absolutamente identificados. Claro, porque conseguimos el tambor, se hicieron las pesquisas del caso, y entonces, bueno, yo no quisiera adelantar nada, pero sí, aquí está el informe, se lo puedo dejar completito. La fiscalía está haciendo absolutamente todo. Les puedo adelantar solamente una cosa. Una de las personas que ya fueron interrogadas, dijo, bueno, no, sí, efectivamente, tengo un tambor de gasoil, pero yo soy agricultor, yo tengo un tractorcito y yo tengo que llevarle gasoil al tractorcito. Caramba. Ah, pues, muy bien, está bien. Pero qué casualidad que está a 6 metros donde estaba el tubo de agua perforado. Donde perforaron el tubo para poder colocar el gasoil. Ministro, lo que ha generado conmoción en todos lados, que eso también ha generado una especie de animadversión en algún sector, por decirlo de alguna manera, clase media alta ecologista, lo de los 5.000 árboles cortados a nivel nacional. Perfecto, esa es otra parte de la locura que nosotros estamos diciendo. O sea, ¿cómo es posible que la gente en sus propias organizaciones se cortó los árboles? Esto, por ejemplo, es La Pícola, en el estado Zulia. Por mostrar solamente algunas de las cosas que pasaron. Esto no lo estamos inventando nosotros, no hay un Ministerio del Ambiente que cortó un árbol para después decir que esto se hizo. Pero si quieren vean, por ejemplo, miren cómo están aquí en secuencia los tocones. O sea, de esta manera, imagínense ustedes, frente a su urbanización, su avenida, y saben que dentro del saqueo que nos hicieron en la sede, lo que más buscaban era justamente que a veces el ministerio tiene, tiene un motocero, y el parque también lo tiene, porque tiene que hacer algunas podas, algunas cortes. Bueno, eso es lo primero que se llevan. En Mérida. En Mérida. Lo primero que se llevaron fueron las motosierras. Eso no es para talar árboles. Eso es para seguir el ejemplo que Álvaro Uribe le dio. Que le gustaba tener una relación muy sentimental con la... Porque, ministro, más allá de que este programa sea para nada un programa serio, al contrario, un programa impresentable, no vea este programa, pero nosotros sí venimos diciendo que esto, primero... ¿Dónde se ha visto? ¿En qué? O sea, además que nosotros no estamos en una guerra civil, o sea, nosotros no estamos en un conflicto donde, por ejemplo, quieran envenenar las aguas, o esto de 5.000 árboles no ha pasado, o yo no lo he visto en ningún otro lado, yo no sé si usted en términos históricos lo tiene establecido. Hicimos una revisión, pusimos a nuestro ministerio, a nuestro director de bosque, a toda la gente de planificación, a buscar referencia de protesta alguna que utilizara la naturaleza como elemento fundamental. Eso no existe. Esto realmente se ha dado en el país, pero fíjate lo que ha generado. Esto generó una reacción del movimiento ambientalista y ecológico del país, por eso hubo una marcha en el Zulia. E inmediatamente, como ha hecho nuestro presidente Maduro, pues, a esta acción vandálica, terrorista, ¿qué hacemos nosotros en Cocida? Vamos entonces a plantar árboles, vamos nosotros a recuperar áreas degradadas. Y hace 2 semanas hicimos una en el Zulia, el domingo hicimos una aquí en un área donde podemos tener riego, por supuesto, porque en esta época de sequía es importante el riego, sin ese riego no sobrevivirían esos árboles que estamos plantando. La hicimos, es decir, que a toda esta acción nosotros le hemos respondido positivamente, constructivamente, pero el pueblo no puede dejar de ver, de analizar, de tener conciencia de lo que está pasando, que esto va muchísimo más allá. Es un acto macabro, o sea, imaginarse, intervenir un acueducto para que todo el mundo reaccione en contra de nuestro gobierno, eso es macabro. Las 25 hectáreas del Ávila. Imagínense, que además lo denunciamos, porque fíjate que esta época por la sequía, efectivamente es propicia a incendios, tenemos mucha masa vegetal, que efectivamente en periodos de sequía al secarse es inflamable. Pero fíjate, ese último incendio se dio por encima del cortafuego. Es absolutamente provocado, como son casi todos los incendios del país, que de este año, y además lo han provocado en sitios estratégicos, por ejemplo el Ávila, ¿verdad? En un momento crucial como en el que estamos, se van por encima del cortafuego y generan, digamos, en el estribo más alto, que es el Galindo, y además tenía una visual muy importante, los vientos entonces lo propagaron con mucha más fuerza, pero bueno, allí estábamos, allí estaban nuestros combatientes, allí estaban los bomberos, allí estaba la Guardia Nacional, y logramos, por supuesto, sofocarlo, digamos, en tiempo bastante, bastante rápido, pero efectivamente el daño queda. Yo tuve la oportunidad ayer, precisamente,
pues un recorrido por el Ávila, estuve por la Julia, en el Marqués, entrevistando a la gente que sube a hacer ejercicio y todo eso. Y ninguno, inclusive mucha gente de oposición que sube allí, que identifica, ¿qué haces tú por aquí? Viniste a ver quién está haciendo candela al Ávila y todo lo demás, pues me declararon que estaban en desacuerdo con esa situación. Pero hay un detalle ahí, precisamente, que tiene que ver con, o sea, yo suelo agregarle a la investigación, digamos de esta manera. La parte de abajo de lo que va por la Costa Mil tiene una acción de mantenimiento diaria por parte del gobierno del Distrito Capital y el ministerio que se encarga de las vías, del tránsito, del transporte y todo esto, de cooperativas que están allí limpiando precisamente para evitar incendios en épocas de sequía y todo lo demás. Extrañamente, allí en el sector de San Bernardino, donde se ocasionó parte del incendio, agarraron y se ve que estaba el corte de monte. O sea, ahí tuvo que haber ido alguien y regado, haber desarrollado algún químico, alguna cosa y haber quemado. Se fueron por encima del cortafuego. Por encima del cortafuego. Es normal, exacto, pero es normal que, digamos, el incendio se provoque en la parte baja. Es decir, por donde está la vía, la Costa Mil exactamente. Pero estos fueron para que no justamente, al llegar al cortafuego, no, su propagación cesara, se fueron por encima del cortafuego de una vez, y como estaban en el estribo más alto, se propagó de manera inmediata. Sí, son acciones definitivamente que no tienen otro sentido, sino, digamos, seguir dañando nuestra imagen, que nuestro pueblo se desmoralice, que nuestro pueblo sienta que no hay control de las cosas, que no tenemos un gobierno como el que tenemos al frente de una tarea tan importante como es el tema ambiental, díganme nosotros. O sea, yo le pregunto a otros, aunque nos adversen, ¿cuándo había quedado escrito un quinto objetivo histórico, por ejemplo? ¿Quién se había comprometido de puño y letra en hacer preservar la naturaleza mediante un desarrollo responsable, equilibrado, ecológico? ¿Quién había planteado el ecosocialismo en este país? Nosotros, el presidente Chávez, más nadie. O sea, en esa tesis, entonces vamos a ser nosotros los que vamos a provocar algo como esto. Eso es imposible. La misión árbol, ¿no? ¿Quién es el padre de la misión árbol? El comandante Chávez. O sea, nunca se había convocado al pueblo llano, al pueblo, digamos, organizado de la forma que fuere, a una misión tan hermosa aquí, como aquí en el Twitter, ministro, dicen que usted es un cobero, que lo de los 5.000 árboles es mentira. No, bueno, no solamente que es mentira, sino que otra cosa que también, no solamente los árboles, el tema del agua. Aquí se ha demostrado, hemos mostrado fotografías que han utilizado animales en situación de calle para quemarlos en las barricadas. O sea, ya esos son niveles totales de cualquier cosa. Mira, si los metieron vivos en la hoguera, en la barricada, o los anticiaban de un disparo y luego los metían en la hoguera. Eso está comprobado. Los muchachos de la misión Nevada van a presentar un video, porque fíjate lo que han logrado, y van a ver la mentira que estamos diciendo. Han logrado que el movimiento ambientalista se una. El sábado vamos a una tremenda demostración de organización, y que hay un pueblo que está en contra de estas acciones. Así que, de antemano, invitados de Sur de la Conducta, para que el sábado vemos como pueblo organizado, como grupo ecologista, ONG, movimiento ambientalista, una gran demostración de lo que nosotros vamos a hacer por este país, por la conservación de nuestra naturaleza, nuestras especies, nuestros ecosistemas. Bueno, eso lo vamos a demostrar el próximo sábado a partir de las 9. Nos vamos a concentrar frente al Parque Ali Primera para hacer una gran demostración nacional de la indignación que siente en este momento el movimiento ambientalista venezolano por lo que está pasando. Ministro, otra pregunta. Mientras unos atentan a través del agua para causar estragos en la población, hay otros gobiernos regionales de oposición que lo que hacen es quitarle el agua a las comunidades, como el caso de Hidrolara, como también buscamos también ese tipo de atentados. ¿Qué se está haciendo ahí en materia de protección a la población? Sí, bueno, fíjate, yo siento el caso de Hidrolara, porque yo soy tocuyano, y mi mamá vive en Barquisimeto, y cuando voy... Bueno, hay nada que más nosotros ni Hidrolara, una vez. Yo, cuando voy, mi mamá, concha, le estoy muy preocupada, me tiene que guardar el todito de agua mañana. Ella se preocupa mucho y le da cosas conmigo, le digo, bueno, pero ¿cómo se hace? Pero fíjate, aún así nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. Nosotros allí tenemos una empresa y tenemos, pues, por supuesto, nuestro comandante Reyes. El viernes estaremos en Lara entregando proyectos para las mesas técnicas de agua. Es decir, no hemos dejado de trabajar en ese estado. Vamos a seguir trabajando e incluso coordinando con ellos. Porque fíjate que nuestra política, en definitiva, es llevarle el agua a todo el pueblo. Para nosotros el agua no tiene color político. Para nosotros el agua
es un derecho humano fundamental que todo el mundo debe tener. Nosotros no somos respetados en la cuarta. Cuando la ONU, cuando la ONU, no, eso no se respetaba. A nosotros en la vega nos cortaban el agua 15, 20 días. ¿Sabe qué pasa? Si no hubiese revolución, el agua estuviera privatizada. ¿Vieron ese excelente documental que pasó, esa excelente película que pasó en la semana de televisión el domingo? Pero es que seguimos muy lejos, aquí en este municipio, estamos ahorita aquí en el municipio Sucre, el alcalde de este municipio aumentó las tarifas del agua y aumentó las tarifas de la recolección de basura. Entonces la gente se siente estafada porque ni le recogen la basura y llega al agua, a la bombilla. Y ese mango, agua que nosotros le damos. Una denuncia, ministro, que me salió, con los compañeros me comentaban hace el día de hoy. Mira, mango, el camión, el cisterno nos cuesta a nosotros, tenemos que hacer una vaca en la Dolorita, en San Blas, en Barriñón, nos cuesta 15 mil bolívares el camión para poder surtir a la comunidad, para poder surtir los tanques, y el tipo nos aumentó el agua. ¿Cómo hacemos con este señor alcalde? Agua que nosotros por cierto le ponemos, es solamente la hidrógena. Todo el tema de tratamiento, impulsión, para los distintos sistemas que nosotros tenemos, para la Gran Caracas, tu 1, tu 2, tu 3, eso nosotros le ponemos el agua y él hace la distribución. Pero bueno, seguiremos trabajando con la gente, porque es que a veces algunos entonces pudieran pensar que es que nosotros estamos interesados en que él preste un servicio para que el pueblo... No, no, nosotros estamos interesados en definitiva que a todo el mundo le llegue agua. Yo creo que si algo ha demostrado nuestro presidente Nicolás Maduro es justamente esa estatura política y moral de llamar a todos los sectores a conversar y a que solucionemos los problemas de manera conjunta, y esa es nuestra línea. Fíjense, nosotros estamos ahorita conformando los consejos estatales del agua y vamos estado por estado con gobernador, alcaldes y representantes del Poder Popular, la Mesa Técnica de Agua con su consejo comunal, y allí están yendo todos, gobernadores y alcaldes de oposición, pero que quieren con nosotros, por supuesto, resolver el tema del agua. Es decir, que esa política la estamos haciendo en la práctica, no es mentira. Nuestro discurso de la paz cuando convocamos a todos no es mentira, porque lo estamos haciendo en todos los aspectos de la vida nacional. En el agua, todos están convocados, y si algo nos ha pedido el presidente Maduro, que vayan todos. Convóquenlos a todos, así como los convocó a Miraflores. Y en Miraflores nos dijeron algunos, por ejemplo, que no tenemos agua, hable ministro, hay que discutir con los alcaldes y hay que resolver el problema del agua. Bueno, porque ahí está todo un pueblo. Así mismo. ¿Sabes? Tiene chavista que necesita ese servicio. Mensaje final, ministro. Estamos a la espera de alguna información extracurricular. Extraterrestre. Mensaje final, ministro. Pero el mensaje final, primeramente, darle las gracias. Muy sabroso. En algún momento vendremos con un poco más de tiempo. Con el equipo de producción de Visual Suyo, que es bueno, que hemos felicitado. Que felicitarlo. Aquí nosotros hemos pasado videos aquí del Ministerio del Ambiente. Sí, de la tortuga. Se la están haciendo pasamos, ¿no? Sí. Para que nuestro pueblo vea que se están haciendo, por cierto, todo eso está aquí, en el plan de la patria, eso no estamos inventando. Conservación de la diversidad biológica, esa es nuestra estrategia nacional, que pocos países tienen su propia estrategia nacional de diversidad biológica. Todo eso lo hacemos en el marco del plan de la patria, y así lo estableció nuestro presidente Chávez, y por supuesto nuestro presidente Maduro, que lo llevó a la Asamblea Nacional para que se convirtiera en ley. Pero lo más importante que yo quisiera decir al final es que nos convoquemos todos. El sábado creo que es una hermosísima oportunidad de demostrarle al país y al mundo que aquí, así como hay ecocida, así como hay quienes se atreven a contaminar el agua para afectar a una población, así como hay quienes son capaces de provocar un incendio que además después tiene otros daños colaterales, hay una masa, hay un pueblo organizado, hay organizaciones ambientalistas y ecologistas que están dispuestas a defender la revolución y, por supuesto, a construir en la ecosocialismo. ¿A qué hora, dónde, cuándo? Nos vamos a concentrar frente al Parque Ali Primera. Ajá. La Avenida Sucre. En Catia. Y vamos entonces a marchar hasta Miraflores a encontrarnos con nuestro presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias. Ahí vamos a convocar a esa movilización a un muchacho que se llama Ricardo González. Él va a ir a esa movilización. Ricardo, ¿Por qué? Porque él es que él tiene que ir adelante en esa movilización. En la movilización. Claro. Y Gustavo Borges, que está por allá escondido. Siempre hago la movilización, Gustavo, ahí con nosotros. ¿Va a estar Gustavo también? Sí, seguro. A las 7 de la mañana. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Aquí es el espacio, su reconducta es suyo. Cuando usted tenga video, alguna cosa que pasar por acá o algún anuncio, pues claro, están abiertas las puertas de su reconducta. Gracias a usted y de verdad a toda Venezuela, que estas cosas que estamos diciendo las decimos con mucha responsabilidad. No las estamos, por supuesto, para nada inventando. Más bien estamos previendo a nuestro país de que esta locura hay que detenerla. Sí, sí. Mérida no se merece lo que está pasando. Sobre todo nosotros que queremos tanto a Mérida, esa ciudad de más de 25 años,
que la disfrutamos, que la vivimos y que vamos cada vez que podemos. Docente de la ULA, ¿no? Sí, sí, yo duré más de 15 años en la Facultad de Ingeniería dando clases y allí me gradué también. Así que nosotros queremos mucho a Mérida como la quiere todo el país, claro. Porque mucha gente va a Mérida y verla en esta condición. Pero fíjense, quiero cerrar con esto, estuvimos en Mérida, yo ya anduve caminando, me fui caminando para Agua de Mérida. Tampoco es que Mérida se está cayendo, ni Mérida no, está... para nada. Es una cuestión muy focalizada en el sector de la Avenida de las Américas y el resto de la ciudad, la verdad que se puede caminar. Las Américas, no está por ahí. No, y además es el único sitio que no se puede. Y además la protesta de los estudiantes para que Gaby Orellano algún día se gradúe de la universidad. No le digas Gaby, porque la tiene chiquitica. Esa es una vieja, la de la vieja. Eso sí mismo así. Gracias. Esa es la toalla así. Esa tipo es más vieja que yo. Y eso es hablando, ¿viste? Eso es mucho. Pues a ver si Ramírez Camará, gobernador, espérenme que estoy robando para Mérida con todo lleno. Ahí está la casa de la heroína que quedó bellísima. Mira cómo era el ministro Miguel Rodríguez. Nosotros tenemos que ir a un corte y al regreso mucho más acá en Zurda Conducta. En una noche tan linda como esta, con mucho video, mucho guaguancó y falta el chinazo del señor Mango en la noche de hoy. Así que lo estamos pescando, estamos dejando que en algún momento... Ah, dijo lo del venado.